Este ride y toda la serie ese que diga Rock, toda la serie pesada, son los platillos más gruesos, son los que tienen más volumen. Y de todo esto es lo primero que capto. Estos platillos no son nada sutiles, son bastante fuertes. De hecho, me recuerdan bastante a la extinta serie Z de Zildjian. Probablemente ni siquiera son tan gruesos como esos platillos, pero me recuerda bastante porque el ataque es punzante, es la campana, te perfora los oídos. Y luego intenté crashear en ese raid y bueno, error, no lo hagan. Es un ruido impresionante, es un desgaste al oído increíble. Esto, les digo, son las facultades o las cualidades del platillo. No son precisamente ni buenas ni malas. Todo dependerá qué sonido estés buscando. Pero este platillo sí es rock 100%, metal 100%. Estos platillos es para tocar duro. De hecho, si empiezas a tocar un poco más suave o tenue en el platillo, te vas a dar cuenta que no va a dar el tono real del platillo porque no están diseñados para eso. Entonces, estos platillos y toda esta serie S de Zildjian que diga rock, crash, ride, lo que sea, piensa que vas a tocar duro, piensa que le vas a pegar con todo. Y bueno, van a funcionar bastante, bastante bien. ¿Me lo llevaría al estudio de grabación? Probablemente no, y es porque en estudio de grabación creo que jamás llevaría ningún platillo heavy, rock, cualquier cosa que sea enfocada en metal. Probablemente después haga un video entero hablando del por qué no es muy buena idea hacer esto, pero por ahora les puedo decir, este platillo no me lo llevaría al estudio. Para tocar en vivo, este creo que es donde va a lucir, pero es para tocar en vivo ya en lugares medianos, en lugares grandes. No me llevaría este platillo para tocar en algún restaurante o en algún cafecito o en algo que requiera más sutileza. Y bueno, déjame en comentarios si te ha gustado este ride, porque si no es lo suficientemente duro para ti este platillo, pues bueno, ya viene la reseña de este mismo platillo, pero medida 22. No olvides suscribirte al canal porque vienen muchas sorpresas para todos los suscriptores. Y por supuesto, agradecer a Musical Montevelo por todas las facilidades otorgadas para la realización de estos videos y poder hacerlas completamente imparciales. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.